Esto da pena. 24 millones para el festejo del Día de la Madre. Eso está bien. $26 millones para el Día del Padre, o sea que más recursos. $235 millones para vestuario. A lo mejor ahí se incluye el camisas, pantalones, vestidos para los trabajadores. El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue trabajando muy duro en estos últimos días que le queda de gobierno. Recientemente ha estado analizando el presupuesto que le han autorizado al Poder Judicial de la Federación. Este órgano de gobierno tiene los empleados mejor pagados del mundo, jueces, magistrados y ministros, quienes gastan mucho dinero del pueblo para vivir como reyes, dándose ciertos lujos, y todo es pagado de los impuestos que paga el pueblo mexicano. Ante este panorama, el presidente López Obrador está buscando a toda costa frenar los altos salarios a los integrantes del Poder Judicial, ya que recientemente se dio a conocer que el Poder Judicial de la Federación reserva 90 millones de pesos para anteojos de su personal, 900 millones en viáticos, 282 millones en escoltas y 1.177 millones de pesos para el pago por riesgo. Así lo reveló esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, hay 50 millones de pesos para festejos del Día del Padre y Día de la Madre. El presidente López Obrador ha dicho que muchísimo dinero mueve el Poder Judicial y es momento de hacerle un alto, ya que ese dinero puede servir para hacer obras de infraestructura o dar apoyos sociales a comunidades más pobres de México. Hoy en la conferencia de prensa, un reportero dio a conocer otras actividades que realizan los miembros del Poder Judicial, que dejó sorprendido al presidente López Obrador. ¡Veamos! Preguntarle, anoche en Polemón publicamos un reportaje donde mostramos que la Suprema Corte vende artículos en una tienda como si se tratara de un equipo de fútbol. Entre los artículos que vende hay plumas, mazos y mascadas de la exclusiva marca Piñada Cobalín, que encargan directamente con los diseñadores. El manejo de esta tienda es vía uno de los fideicomisos que los ministros y los jueces no quieren devolver y de los que afirman es vital para su funcionamiento. Presidente, la reforma al Poder Judicial es muy probable que se apruebe en su gobierno. Con esta reforma, por fin habrá austeridad en un poder que se caracteriza por gastos superfluos como estos. Pues sí, hay que resolver lo de los fideicomisos. No sabía yo que tenían esta tienda, pero bueno, todo esto se va a tomar en cuenta en el debate que se está llevando a cabo en el Congreso acerca de la reforma al Poder Judicial, que es indispensable que los jueces, magistrados, ministros impartan justicia, que dejen de ser instrumentos al servicio de intereses creados. Y lo más lamentable, que estén al servicio de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco, que impere en el Poder Judicial la corrupción. Eso es lo que busca la reforma, limpiar de corrupción al Poder Judicial.
Y no es para enojarnos, preocuparnos. El pueblo va a elegir cada vez que hay un problema así. Lo mejor es consultar al pueblo cuando se vive una auténtica democracia. ¿Por qué nada más consultar a las élites, a los grandes empresarios, a los académicos, a los de la llamada sociedad política? ¿Por qué no consultar al ciudadano, a mucha gente que tiene familiares detenidos desde hace más de 10 años y no han sido sentenciados? Miles de presos en esa condición. Además, lo sabe la gente. Cuando se hacen las encuestas, si se le pregunta a la gente sobre la confianza en jueces, en magistrados, en ministros, salen reprobados. Entonces, algo anda mal, y sí es importante la reforma, y hacerla sin imponer nada, sin excluir que participen, que se sometan al escrutinio público los actuales jueces, magistrados, ministros, y que el pueblo decida, que haya un periodo amplio, lo necesario, para que se conozca a todos los que quieran participar, que expongan en los medios de comunicación del Estado. La misma Suprema Corte tiene un medio de comunicación, que se presenten ante el pueblo, que den a conocer sus antecedentes, los que ya están y los nuevos. Y que haya participación y que también se ajuste. Nosotros no queremos que se apruebe sin quitar una coma nuestra iniciativa. Si se va a mejorar, si se va a enriquecer, pues adelante. Por ejemplo, se nos fue en la iniciativa de que tienen que tener 5 años de experiencia los que puedan participar como jueces, magistrados, ministros. Yo he estado en contra de eso y, sin embargo, se nos pasó, porque yo soy más partidario de que una mujer, un hombre que se titula como abogado, sale pues con mucho entusiasmo de hacer valer la ley, sí. Está lleno de frescura, de ideales, de llevar a la práctica la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.
Pero ya cuando va pasando el tiempo, ya los 5 años, ya ni hablemos, porque antes casi en todos los requisitos están 10 años de experiencia. Ya los 10 años ya saben, pero bastante, pero ya perdieron la mística, ya la fueron dejando el camino. Ya aprendieron otras cosas que no se necesitan. Siempre dicen no, y la experiencia. Sí, van a ser abogados titulados. ¿Y la escuela, pues? Y si hace falta, pues un curso especial se lleva a cabo sobre la función específica de un juez, que es muy compleja la impartición de justicia. Cuando se actúa con rectitud y no por consigna, como suele pasar. Sí, que se llevan a los jueces a comer y los tratan muy bien y van a vacacionar entonces todo eso se puede hacer. Sí hay voluntad, yo creo que hace falta la reforma del Poder Judicial y ojalá y se siga debatiendo. Todo esto va a ayudar muchísimo, porque si no, pues entran los delincuentes y si tienen influencias y dinero, salen. Porque un juez lo decide y ya háganle como quieran, ya está fuera. ¿Y qué hace la fiscalía? Presenta un recurso, por lo general resuelven ese recurso 3-6 meses, hacen su labor también los abogados en la fiscalía o en el nuevo juzgado, y es un círculo vicioso. Y se trata a veces de delincuentes peligrosos que han eliminado a personas, que han causado la muerte de personas y también de policías, de marinos, de soldados, que de repente, sin tener un negocio importante, acumulan muchísimo dinero. Hay todas las evidencias, es el sentido común, que lavan dinero, que están metidos en negocios ilícitos y salen. Además, debería hasta de prohibirse eso de que los jueces ordenan la salida de delincuentes los viernes por la tarde noche, los clásicos sabadazos,
¿Cómo vamos a estar en estos tiempos todavía con los abadazos? Y algunos ahí, defensores a ultranza de todos estos organismos corruptos, hablando de que está bien el Poder Judicial. Un día, cuando vengan los de seguridad del Gabinete de Seguridad, que nos hagan una selección de las órdenes de jueces que se han dado en el caso de personajes famosos los viernes, los sábados, y dándole a los directores de los reclusorios no más de 24 horas para que los dejen en libertad, para que no puedan indagar si hay órdenes de aprehensión en algún estado. ¿Y cuántos jueces? Acaba de pasar algo últimamente, que mientras se buscaba si no habían órdenes de aprehensión, el juez, pues yo creo que no durmió toda la noche, porque a cada hora, no sé si fue en la noche, en el día, pero bueno, lo vamos a ver. Cada hora le decía al del reclusorio, tiene una multa de tanto. Y como no salía el detenido, a las dos horas ha aumentado la multa en tanto. Creo que llegó a 25,000 pesos. Porque se estaba buscando a ver si no habían otras cosas. Y no había. Que eso es también parte de lo mismo. Delincuentes famosos que no tienen denuncia. No tienen una. Entonces, sí. Es importante la reforma al Poder Judicial, y no es pues venganza ni nada. O sea, nosotros pensamos que esto va a ayudar mucho para que no haya impunidad, que se viva un auténtico Estado de Derecho. Eso de la tienda, pues, no debe darse, pero eso es un asunto. Digo, no estoy en contra de la investigación de ustedes, pero hay cosas peores. Peores. Nada más vean el comportamiento para la cuestión de los impuestos. Lo que hizo un ministro ahí, que guardó casi un año un expediente de 20,000 millones de pesos. ¿Cuánto pueden ganar vendiendo las corbatas? ¿Cómo se llama la marca? Pineda Coalín, que son muy buenas, mexicana, ¿eh? Yo a veces me pongo, porque son diseños de mexicanos. Pero hay que
pueden ganar. Vamos a decir que obtengan $1,000,000 de ganancias, ¿no? Pero acá estamos hablando de un expediente de 20,000,000,000 de pesos, un poquito más. Todo está mal y además los mismos fideicomisos son, creo que son 20,000,000,000, ¿no? Sí. ¿Quién vino aquí? Ah, pues el miércoles que se habló de cuánto tienen, porque como hay tanta información pasa, ¿no? ¿Por qué no pones cuánto tienen para espejuelos, para lentes, los ministros? A ver, sí. Todo eso tiene que resolverse. ¿Para qué? Esto es anual. Sí, ese es del presupuesto de este año. Del presupuesto de este año. Para todo el personal, ¿no? Sí, pero eso es de la Suprema Corte. Ah, de la Suprema Corte. Sí, ese es una persona que paga. 90 millones para anteojos. $24,000,000 para el festejo del Día de la Madre. Eso está bien. $26,000,000 para el Día del Padre, o sea que más recursos. $235,000,000 para vestuario. A lo mejor ahí se incluye el camisas, pantalones, vestidos para los trabajadores, para el personal. Sí. $900,000,000 para traslado. Esos son viáticos para vuelos y para camiones. $282,000,000 en escoltas, eso sí. Está arriba. Y $1,177,000,000 para pagos por riesgo. Eso no sé de qué se trate. Debe ser un fondo. Jueces, magistrados y ministros. Sí. Todo esto es lo que se va a revisar con la reforma. Y van a haber ahorros importantes. Porque todo esto, no se olvide, es dinero del presupuesto público, es dinero del pueblo. El presupuesto, aunque lo repite y lo repite y lo repita y parezca disco rayado, no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo. Esto que es elemental, no se sabía. Ustedes, claro que lo sabían, pero hay millones de mexicanos que no lo sabían. Porque se decía el presupuesto del gobierno. No, si nosotros somos simples administradores de los dineros del pueblo.
No había conciencia de eso. Por eso no cuidaban nada que fuesen bienes del gobierno. Los encampanadores, los que sonsacaban a funcionarios para que se corrompieran, les decían: si no es tuyo, y el que iba en un carro en una calle con baches, hasta le metía más, porque el carro no era de él, era del gobierno. No, el presupuesto es público y tenemos la obligación de cuidarlo. Y es doblemente reprobable la corrupción. O sea, es más cuestionable lo que hace un funcionario público que roba a lo que se dedica un ratero de la calle. Los dos son corruptos, pero hay niveles, porque el funcionario público tiene la misión de cuidar el dinero del pueblo y se lo roba. Lo eligieron, lo nombraron para eso. El otro anda viendo quién se descuida. Y además corría antes más riesgo de que lo agarraran, y sin duda era reputado, señalado como rata, perdón, ratero, ladrón. Y el funcionario público ni siquiera perdía su respetabilidad, hasta se le aplaudía. Voy a hacer un negocio, decía. Estoy a punto de hacer un negocio, me están ofreciendo comprarme computadoras. Pues yo no sé nada de computadoras, pero voy a investigar quién sabe, y lo contrato y hago mi empresa y vendo las computadoras. Y una computadora que vale 5,000 pesos la vamos a vender en 20,000. Nada más tengo que dar un moche de 5,000. Gran negocio. En general, y se pensaba que era algo normal. No voy a dejar de decir lo que en una ocasión, no hace mucho, dijo un alto funcionario público, de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Exactamente lo opuesto, porque la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Los corruptos son los de arriba. La gente de los pueblos, las familias mexicanas,
la gente honesta. Pero el aspiracionista, ¿no?, que quiere tener un Ferrari y vivir en Rubén Darío, ahora Carlos Salinas, y tener un depa en Miami y un yate y un avión particular, no, pues sí. Ese sí, pero no son todos los mexicanos. ¿Y cómo ha aguantado nuestro pueblo? ¿Cómo no se contagió? Porque estuvieron tentándolo por siglos. El que no tiene, no vale. Lo que siempre decimos, ¿no? Cómo te ven, te tratan. Aprovecha la oportunidad, el que no avanza, el que no tranza, no avanza. ¿Qué vas a andar ayudando a otros si son malagradecidos? Piensa en tus hijos. Aprovecha. Nada más hagan una investigación, ustedes que son mirones profesionales, ¿dónde viven los políticos? Aquí en la Ciudad de México. ¿Dónde viven? En Las Lomas. Sí. En Polanco. General, sí. Sí. En Salinas, antes Darío. No todo el que vive ahí es corrupto. También aclararlo. Debe haber gente buena, pues, que hizo su dinero con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, y merece respeto. Nosotros tenemos que estar en contra de la riqueza malavida, porque eso ha hecho mucho daño a México, mucho daño. Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, la corrupción política. Yo siempre he dicho aquí que, y no está mal para que repetirlo para los jóvenes, de que antes nos enseñaban en la escuela, quienes estudiamos ciencias sociales, de que existían el burgués y el proletario, y que la acumulación de capital se llevaba a cabo por la explotación del burgués al trabajador, y que con esa ganancia que obtenía el dueño de los medios de producción, porque explotaba al trabajador, porque no le pagaba lo justo, esa plusvalía
era la que formaba el capital. Y así surge la burguesía y el proletariado, ¿no? Bueno, eso aplica relativamente en México, porque en nuestro país las grandes fortunas no se hicieron de esa manera. Se hicieron mediante la corrupción. Al amparo del poder público. Se tenía secuestrado el poder público y se llevaron a cabo políticas para entregar a una minoría, a los allegados al poder, bienes del pueblo y de la nación, bienes públicos. Y así se formaron las grandes fortunas. Es muy fácil de demostrar. Ustedes conocen la revista Forbes, la mundial, porque hay una nacional, creo. La revista Forbes empieza a publicar la lista de los hombres más ricos del mundo. El primer año que publica la lista es 1988. Y de los 1,000 más ricos del mundo, porque decidían solo incluir a los que poseían más de 1,000 millones de dólares de capital. En el 88 solo aparecía una familia mexicana, creo que con 2,500 millones de dólares, los Garzazada, en el 88. Entró Salinas en el 88 y empezó la política de privatizaciones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, pero no. La piñata, sí, la grande, fue con Salinas, porque fueron los bancos y las grandes empresas, recordemos, las empresas, todos los bancos, todos. Las minas, eso fue Salinas. Teléfonos de México. No, Ferrocarriles fue Zedillo. Ahí está un libro. ¿Cuántas? ¿Cómo son los que vendió Salinas? Con Salinas. Aseguradoras. Hay un libro, no, a ver si pones la. Se llama. Porque le llamaban eufemísticamente desincorporación a la privatización. Desincorporación de empresas no estratégicas. Y empezaron a rematar. ¿No fue entonces cuando desaparecieron? ¿Telégrafo? No, eso fue después. Sí. Bueno, el caso es que para
finales de Salinas, en el 94, lo pueden ver en la revista Forbes. O sea, empieza a publicar la lista en el 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94. Ya en la lista de los más ricos del mundo, ya aparecían 24. Y en el 88, al inicio del gobierno, una familia. Y esos 24, ya en su conjunto, reunían 48 mil millones de dólares. Si no les gusta lo que estoy diciendo, aquí está. Aquí vienen los datos también para los jóvenes. Es buen libro, se los recomiendo. Él fue Jack Robosinski. Él fue secretario, el encargado de la desincorporación. O sea, es el que ejecutó la orden, junto con otros. Era secretario de esta comisión, si mal no recuerdo, y eso lo podremos ver. El que está ahora de comentarista, que estuvo de secretario del Trabajo. Sí, Javier Lozano. Era secretario. A ver, porque ya me falla la memoria, pero sí, creo que era secretario de la comisión. Este con Calderón fue Nacional Financiera. Sí, pero antes eso era con Hacienda, con ASPE. Hay un libro que editó el Fondo de Cultura Económica también, como este. El caso es que en 6 años, de 2.500 millones de dólares a 48 mil millones de dólares, y México pasa a ocupar el cuarto lugar en el mundo en multimillonarios, solo superado por Estados Unidos, Japón y Alemania. Entonces, la corrupción es lo que más ha dañado al país, es la causa principal de la desigualdad. Por eso hay que desterrarla, y esa es la clave para que nuestro país siga creciendo y siga habiendo bienestar en nuestro pueblo. Si regresa la corrupción, si regresa el salinismo como política, no hay salida. Y eso no le conviene a nadie, porque cuando se enferman por la ambición al dinero, se vuelven irracionales. Ya no les importa el país. Una vez uno de estos beneficiarios que defensor de las privatizaciones me
hay hasta un testimonio hablando con otra persona. Decía lo voy a comentar porque es que si no, los jóvenes no van a entender bien lo que sucedió desgraciadamente en el periodo neoliberal. Es una llamada de Roberto Hernández, que durante el gobierno de Salinas se quedó con Banamex porque quería quedarse con Teléfonos de México y decidieron entregar Teléfonos de México, o presentó mejor oferta Carlos Slim, y para compensarlo a Roberto Hernández le dieron Banamex. Y surgió porque no eran ricos, o no eran tan ricos, fue una nueva camada de ricos, le llamaron el grupo compacto, es una nueva oligarquía que creó Salinas, con los bienes del pueblo y de la nación. Entonces, él creo que tiene una casa en Londres y desde allá habla por teléfono con la maestra Elbester Gordillo. Pon la llamada, no la llamada, el texto, para que vean cómo era. En ese entonces la maestra Elbester era la dirigente del PRI. Sí, pero era dirigente del PRI en el Congreso. Coordinadora parlamentaria. Eso, ayúdenme. 2003-2006. Entonces, estaban impulsando las reformas estructurales, que todavía quedaba la fiscal, la energética. Sí, y entonces hablan por teléfono. Creo que estaba Fox, ¿no? Sí, Fox. Para que vean también los jóvenes, ¿no?, el cambio que hubo, ¿no?, cuando salió el PRI y entró el PAN. Van a ver el cambio. Está en un libro. Esto fue una grabación de esas ilegales, ¿no?, que hicieron los adversarios de la maestra Elbester, porque después la quitaron. Así fue, ¿no? Eso es, y entró Chaffet, sí. Entonces, para dejarla mal, dieron a conocer la llamada. Pero son documentos históricos. O sea, hay ciertos testimonios que valen mucho para conocer lo que
sucedió en nuestro país durante el periodo neoliberal. Porque está muy difícil que un escritor como Aguilar Camín o como Krause o como Roger Bartra hagan una investigación sobre esto. Yo lo reproduzco en un libro. Yo creo que en el último, en el de gracias, porque se va dirigido a los jóvenes. Si no, a lo que voy es que le dice la señora del Vester que está muy pendiente de lo que él pueda opinar, ¿no? Y que han tenido aquí en México reuniones con Reyes Heroles y con otros. Intelectuales. Y funcionarios. Y pero que su opinión es importante. Entonces le dice Roberto Hernández que él está viviendo en Londres y que en Europa pues lo que se está procurando es los cambios para que se lleve a cabo la reforma laboral. ¿Qué era la reforma laboral en ese entonces? Pues era mantener congelados los salarios y quitar prestaciones a los trabajadores. Y también la reforma fiscal, que era el cobrar IVA a alimentos y medicamentos. Y le dice también de la reforma energética, la privatización del petróleo, de la industria eléctrica. Y ya le contesta, no, pues estamos de acuerdo. Siempre así. Ya lo tienes. Es que es importante. Le ofrezco disculpa a los dos, tanto a la maestra como a Roberto Hernández, pero lo público es público. Y además, está de por medio el futuro de nuestra nación. Dice la maestra del Vester, muy entusiasmada, reuniéndonos con algunos actores para ver sobre lo hacendario, sobre la reforma energética, que ya ves que está ahí muy en la discusión. Nos hemos reunido con Barrio, me imagino que Barrio el de Chihuahua, entre otras cosas. Amén de saludarte, manifestarte una vez más, como siempre, mi reconocimiento. Le dice que muy bien, le dice Roberto Hernández. Y luego la maestra Lester, porque están habiendo reuniones con empresarios, con banqueros, con una serie de gentes para ir ideando qué vamos a hacer. En días pasados la comida fue en casa de Francisco Barrio. Estuvieron algunas personalidades como Carlos Slim, Federico Reyes Heroles,
ya te imaginarás, a mí me toca el 24. Sí, la reunión. Y dice Roberto Hernández, oye, ¿por qué no invitas a Alfredo Harrelup? Que es... Alfredo es empresario y es amigo de Roberto Hernández. Y hago un paréntesis para decir que Alfredo Harrelup es una muy buena persona y es el mejor promotor del béisbol en México. Cierro paréntesis. Bueno, el Bester le dice a Alfredo Har, ¿cómo no? Invítalo. Le va a dar mucho gusto porque yo no estoy pensando en regresar hasta el año que entra. O sea, no viven aquí o viven una temporada. Estoy de acuerdo, dice la maestra Bester. Nada más que quiero que sepas que en todos los actos que hago y realizo, estás presente. Ya. Bueno, oye, te decía, esto es Roberto Hernández. Fíjate que lo de las reformas es muy importante. No sabes. Tú estarás más al tanto, pero ahora que yo estoy viviendo aquí en Londres, los problemas de la falta de haber tomado a tiempo reformas en toda Europa, especialmente las laborales, ya está creando un problema. Después de todo lo que está pasando en Europa, es importantísimo este documento, porque lo que creó el problema fueron precisamente las reformas. O ya, a Francia la tienen parada los sindicatos ahora, aunque el gobierno ya se fajó y va para adelante, ¿verdad? Sí, lo que pasó ayer. Pero yo creo que la reforma, sobre todo la fiscal, impuestos, ya están hablando de las llamadas reformas estructurales. Y esto en efecto es con Fox. Y ya viene luego Peña y las ejecuta. Pero es la agenda impuesta desde el extranjero, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, la agenda neoliberal. Si ustedes se dan cuenta, no hay nada aquí acerca de los problemas de México, mucho menos sobre el problema grave de la corrupción. O no se habla de impulsar actividades productivas, de crear empleos, nada. Es esto. La maestra dice impuestos, la laboral, ¿no? Dice Roberto Hernández, la laboral no tanto. Mira, yo te diría que son impuestos y la parte energética. Por aquellos que dudan de que el gobierno estaba tomado, porque ¿dónde está el presidente aquí? O sea, ¿quiénes mandaban? Porque así sucedió. Fue la fiscal, impuestos y la energética. La laboral no tanto, mira, yo te diría que son impuestos y la parte energética. Ajá, muy bien. Yo creo que con esas dos, ya, la maestra Bester, que sacáramos adelante, ¿verdad? Y yo creo que va a haber, dice Roberto Hernández, una ventana a finales de año, en el último trimestre.
que se pudieran poner de acuerdo. Ya, hasta ahí déjalo ya. 2003. Entonces, esto era lo que sucedía. Y ofrecerles disculpas a todos estos actores y decirles algo que se le atribuye a un dirigente yaqui y que es oportuno repetir, porque de ahora el comportamiento de Roberto Hernández y de la maestra del Bester es otro, y de muchos empresarios que han cambiado. Decía un dirigente yaqui: antes, como antes, ahora, como ahora. Ahí queda eso. Antes como antes, ahora como ahora. Antes así era, lo permitían, hasta se legalizaba en el Congreso, en el Poder Judicial, desde luego lo permitía el Ejecutivo. Ahora ya no, ahora es como ahora. Donde ya no se permite que la agenda la impongan del extranjero, ni esté solo al servicio de una minoría. Que no esté en la agenda el bienestar del pueblo, que no esté en la agenda mejores ingresos, mejores salarios, que no esté en la agenda el derecho del pueblo a la salud, a la educación. Ahora es como ahora. Y eso es la transformación. Y yo agradezco a todos estos personajes, casi a todos, que han entendido que son nuevos tiempos y que además se está probando que funciona y que nos va bien a todos. Le va bien al pobre y le va bien al rico, si no se permite la corrupción. Si hay justicia, si hay legalidad, si hay un auténtico Estado de Derecho. México se enaltece. Lo que está sucediendo se convierte en una potencia. Esa es la clave. Lo otro era la decadencia. Esto da pena.